three different times. Tres diezmos diferentes. He married Anna. Se casó con Anna. From the tribe of. De la tribu de. Naphtali. Naphtali. And from his wife Anna. Y de su esposa Anna. Tobiah begat. Tobiah engendró. Tobiah. A Tobiah. Again, Tobiah ben Tobiah. Una vez más, Tobiah ben Tobiah. When the banishment into Assyria came, cuando el exilio a Asiria vino, I was taken away and went to Nineveh. Me llevaron a Nineveh. All my brothers and the people of my race ate the food of the heathen. Todos mis fraternos y la gente de mi raza comían la comida de los paganos. But for my part, I was careful not to eat the food of the heathen. Pero por mi parte, yo tenía cuidado de no comer la comida de los paganos. And because I had kept faith with my Elohim, y porque yo mantuve la emuná, la lealtad con mi Elohim, with my whole heart, con mi corazón completo, the Most High granted me the favor of Shalmaneser, el Altísimo me dio el favor de Shalmaneser, and I became the king's purveyor, y me convertí en el ayudante del rey, meaning the king that had captured the house of Ephraim, significando el rey que había capturado a la casa de Ephraim, a las 10 tribus. He had the favor of Yahuwah. Él tuvo el favor de Yahuwah. And he went to work. Y fue a trabajar for the king, para el rey, Shalmaneser, who conquered him, quien lo conquistó, in Nineveh, Assyria. En Nineveh, Asiria. Until his death, I used to travel to Media. Hasta su muerte, yo viajaba a Media. Where I transacted business on his behalf, en donde yo hacía negocios por él, and I deposited sacks of silver, y yo depositaba bolsas de plata, worth 10 talents, de valor de 10 talentos, with Gabael, the brother of Gabrias, con Gabael, el aj de Gabrias. Now, why? Remember what we just read in the Torah? Acuérdense lo que acabamos de leer en la Torah. In Devarim 22. En Devarim 22. What were the 50 pieces of silver? ¿Cuáles eran los 50 piezas de plata? The price of the transference, el precio de la transferencia, of the marriage covenant, de un convenio de casamiento, from father, del Abba, to husband, al novio, he laid al esposo. Up, he laid up this silver, él ahorró esta plata, working for the king of Assyria, trabajando para el rey de Asiria, as an act of faith, como un hecho de emuná. Watch this. Can you close that curtain behind you? Vean esto. Lucille, yeah, just shut it. Yeah, there you go. Thank you. Go ahead. Yes. We're on verse. On the death of Shalmaneser, his son. En la muerte de Shalmaneser, su hijo. Verse 15. His son Sennacherib succeeded. Su hijo Sennacherib lo sucedió. The roads into Media were barred. Los caminos a Media fueron cerrados. And I could no longer go there. Y ya no pude ir allá. In the days of Shalmaneser, I often had often given alms to the people of my race. En los tiempos de Shalmaneser, frecuentemente yo daba limosnas a la gente de mi nación. I gave my bread to the hungry and clothes to those who lacked them. Di la gema a los que tenían hambre y ropa a los que les faltaba. And I buried when I saw them the bodies of my country folk thrown over the walls. Y yo sepultaba a mis paisanos cuando los veía sus cuerpos tirados sobre las paredes de Nínive. So in Assyria they would take the not Israelites. Entonces en Asiria tomaban a los israelitas from the 10 tribes, de las 10 tribus, throw them over the wall. Y los tiraban los cuerpos sobre la pared. And because he was a rich man who worked for the king, y porque él era un hombre rico que trabajaba para el rey, and he couldn't go to Yerushalayim, y no podía ir a Yerushalayim, because Yerushalayim was under siege by the Assyrians. Yerushalayim estaba, the north was under siege. Porque el norte estaba cautivo por los asirios. He did a mitzvah, él hacía una mitzvah, un mandamiento, good deeds, una obra tov, and he buried the Israelites, y él sepultaba a los israelitas who were thrown over the wall, que fueron tirados sobre la pared. I also buried those who were killed by Sennacherib. Y igual yo sepultaba a aquellos que fueron muertos por Sennacherib. When Sennacherib was beating a disorderly retreat from Judea, cuando Sennacherib estaba golpeando a un retiro de Yehudá, after the king of heaven had punished his blasphemies, después que el rey de los firmamentos había castigado sus blasfemias, he killed a great number of Israelites in his rage. Él mató a un gran número de israelitas en su enojo. So I stole their bodies to bury them. Entonces yo me robé sus cuerpos para sepultarlos.
Sennacherib looked for them. Sennacherib los buscó. And could not find them. Y no los pudo encontrar. A Ninevite went and told the king it was I who had buried them secretly. Un ninivita fue y se quejó con el rey diciendo que yo era aquel quien los había sepultado secretamente. When I knew that the king had been told about me and saw myself being hunted by men. Cuando yo supe que el rey se le había dicho acerca de mí, yo me vi perseguido por los hombres. I was afraid and fled. Yo tuve miedo y me escapé. All my goods were seized. Todas mis obras, todo. They were all confiscated by the treasury. Ah, perdón, todas mis cosas fueron confiscadas por el tesorío. Nothing was left me but my wife Anna. Nada se me fue quedado excepto mi esposa Anna. And my son Tobias. Y mi hijo Tobias. Stop. Does everybody understand so far? ¿Entienden todo esto hasta este momento? He was caught burying his brother. Él fue encontrado sepultando a sus fraternos. Everything was taken from him. Y todo le fue quitado. Except his family. Excepto su familia. Less than 40 days after this. Antes de 40 y a mí antes de esto. The king was murdered by his two sons who fled to the mountains of Ararat. El rey fue asesinado por dos de sus hijos que huyeron a las montañas de Ararat. His son Esarhaddon, su hijo Esarhaddon, succeeded. Lo sucedió. Ahikar, the son of my brother Anael. Ahikar, el hijo de Anael, was appointed chancellor of the exchequer. Fue posicionado como canciller de del que llevaba la copa for the kingdom and given the main order of affairs. Para el reino y dado la supervisión de los asuntos del rey. Ahikar then interceded for me and I was allowed to return to Nineveh. Ahikar intercedió por mí y se me fue permitido regresar a Nínive. Since Ahikar had been chief cupbearer, ya que Ahikar había sido el que llevaba la copa, keeper of the signet, el guardador del sello, administrator and treasurer under Sennacherib, administrador y supervisor bajo Sennacherib. King of Assyria. El rey de Asiria. And Esarhaddon had kept him in office. Y Esarhaddon lo había guardado en su oficio. He was a relative of mine. He was my nephew. Él era un familiar mío, mi sobrino. Chapter 2, verse 1. In the reign of Read chapter, please. Chapter 2, verse 1. In the reign of Esarhaddon. En el reinado de Esarhaddon. I returned home, and my wife Anna was restored to me with my son. Regresé a casa y mi esposa Ana y mi hijo Tobiah me fueron restaurados. At our feast of Shavuot, en nuestra fiesta de Shavuot, there was a good dinner. Había una cena muy top. I took my place for the meal. Tomé mi lugar para la cena. The table was brought to me and various dishes were brought. La mesa fue traída a mí con varios platos. I then said to my son Tobiah, y luego yo le dije a mi hijo Tobiah, go, my child, and seek out some poor loyal man among our brothers exiled in Nineveh and bring him to share my meal. Hijo, ve y búscame a un familiar leal de los hijos de mi pueblo y tráemelo para que yo comparta de mi comida con él. I will wait until you come back, my child. Yo esperaré hasta que tú regreses, hijo mío. So Tobiah went out to look for some poor man among our brothers. Entonces Tobiah fue a buscar a algún hombre pobre de entre mis fraternos. But he came back again and said, Father. Pero regresó y diciendo, Abba. I replied, what is it, my child? Yo respondí, ¿qué, hijo? Father, one of our nation has just been murdered. Abba, uno de nuestra nación ha sido asesinado. He has been strangled and then thrown down in the marketplace. Ha sido ahorcado y su cuerpo ha sido tirado en el mercado. He is there still. Él sigue ahí. This is on Shavuot. Esto aconteció en Shavuot. En Pentecostés. He wanted to go out to see to invite someone who, él quería que, who was needy to partake of Shavuot. Él quería invitar a alguien que estaba necesitado para participar de Shavuot con él. But he saw an Israelite being murdered. Pero vio que un israelita estaba siendo asesinado. So what do you think Tobiah did? Entonces, ¿qué creen que hizo Tobiah? He buried him. Lo fue a sepultar. Go ahead.
but he waited until after the sun went down. Yeah, verse 4. Versículo 4.